Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Pues ya nos encontramos aquí nuevamente en la Plaza del Moralillo. Hoy vamos a empezar aquí la sección de los chivos. Vamos a empezar acá porque pues en las ocasiones pasadas ya les hemos grabado allá donde están los puercos. Hace 8 días grabamos los puercos y hoy toca grabar los chivitos borreguitos. Y para que ustedes sepan más o menos de cuánto andan, ahorita es que está empezando la primera semana del año 2023. Todos los días martes se realiza esta plaza de animales, este tianguis de animales aquí en el Moralillo. Acompáñenos a ver animalitos. Ya llegamos aquí a lo que es el tianguis de animales, el Moralillo. Pues vamos a empezar a preguntar de a cuánto andan los animalitos hoy aquí en la plaza de animales. Es la primera plaza del año 2023 aquí en el Moralillo. La primera plaza de este nuevo año 2023. Espero que todos se la estén pasando bien ahí. Ya no hicimos video de ahí de felicitaciones de año nuevo, pero ahorita vamos a ahí dejarles unos saluditos. Por aquí tenemos unos saluditos para una seguidora, una niña que nos encontramos por ahí, ahorita vamos a mencionar. Está el saludito para la niña Karen Rodríguez Villamil, ahí que nos encontramos en un evento que tuvimos el fin de año, el día 31. Ahí la encontramos y pues nos pidió una foto ahí para el recuerdo. Pues aquí vamos a seguir grabando y pues vamos a, ahí está el saludito para la niña Karen Rodríguez Villamil, desde aquí desde la Plaza del Moralillo. Hoy andamos aquí, primera Plaza del Moralillo en este año 2023, y pues vamos a preguntar en cuándo andan los chivitos, en cuándo andan los borreguitos, para que ustedes sepan de a cuánto está el ganado hoy. Por acá hay varios chivitos, vamos a preguntar al jefe de a cuánto tienen sus chivitos estos, para que sepan. Buenos días, jefe. ¿De a cuánto andan sus chivitos hoy? 2 en la tarde. Diariamente los va usted a tomar, señor. ¿De a cuánto, jefe? El paro, cada una. Cada una, miren. Pero estas, miren, chivitas bonitas, la verdad están gorditas. Nos dice el jefe que están de a 2,500 pesotes. Cada una, Todavía están chiquitas, todavía se les ve que están pequeñas, todavía llevan buen porte para cría. Ustedes la quieren para cría, vénganse a comprar estas hermosas chivitas. ¿Esas son criollas o ya son cruza de alguna raza? Cruza. Están bien bonitas las dos, son chivitas, miren, también preciosas. ¿Esas ya tuvieron crías? Todavía no, están tiernas, ¿verdad? Todavía. Están bonitas, miren, hasta en 2,500 pesos, la verdad están bien alimentadas, luego se les ve. Gorritas para la barbacoa, para lo que ustedes lo ocupen para cría, todavía tienen, ahora sí que les aguantan, yo creo, como todavía unas 7 camadas. No sé que la verdad cuántas camadas den las chivas, pero ahí están. Para preguntar, por allá vemos si tienen unos borriguitos. Miren, ese chivito que está ahí, ese cafecito está bien bonito, la verdad. Ya ahorita vamos a preguntarle al jefe en cuánto deja ese hermoso chivito. Está bien precioso el chivito, Ahorita vamos a preguntarle aquí al jefe, el patrón, cuánto. Bueno, ya jefe, ¿cuánto sale ese chivito? Pidiendo 1,250. 1,250. Está bonito, ¿eh? ¿Ese como cuántos meses tiene, jefe? ¿Tres meses? Ah, ya come solo, entonces ya. Está precioso, Está muy bonito el chivito. ¿Y sus borreguitos en cuánto los tiene, jefe? 16.50 cada uno. Ah, miren. Ahí escuchamos que le daban 2,500 por los dos. Está muy barato, ¿verdad? Ahora sí que la gente aquí da muy barato los precios. Es lo que ofrece. Pues la verdad sí están grandes, Yo calculo que por muy baratos, yo creo que hasta en unos 1,500 cada uno. Es lo menos que lo dejaría el jefe, el patrón aquí. El que está pidiendo 1,650, pero no es lo menos. Todavía es a tratar, así que vengan a negociar con los jefes, con los patrones aquí en el Moralillo. Estoy preguntando para acá, miren, ahí vemos que hay unos cachorritos, miren. Preciosos los cachorros, Ahorita vamos a preguntar por este chivo. Ahí está otro semental, ahorita vamos a preguntar para allá. Vamos a preguntarle al jefe. Buenos días, jefe. Ya nos acabamos de dar cuenta. Vamos a preguntar al chivo de acá del jefe. Si vieron el chivo que íbamos a grabar, era del jefe que se puso especial la vez pasada, que nos aventó la piedra. Entonces, este es un semental. Precioso, es raza Boer. Boer, man, hermoso el ejemplar, Chulada, este como cuántos años tiene aproximadamente, jefe. Menos, como cuatro años y medio más. 4 años, miren. Está bien precioso, Este ya lo sacó porque ya dio lo que tenía. Renovando para que se vaya mejorando la genética, ¿no? Dicen. Sí, pues ya luego ya va haciendo
siguiendo sus hijas, está siguiendo sus hijas. Ajá, ya no nace. Ajá. Está precioso, miren. Chulada de animalito. ¿Es lo menos o todavía es a tratar, jefe? No, es lo menos. Es lo menos. Ah, miren. ¿Y la chivita cuánto pide, jefe? 3,000 pesotes, miren. La verdad está bien bonita, ¿eh? Es más o menos, es de la misma raza, ¿no? Es parecida, es cruzadona. Cruzadona, miren. Como con nubia, ¿no? Este. No, es Boer. Boer. Ajá, con nubia. Precioso el ejemplar, está bien gordito, ¿eh? Está bien el precio que pide. Precioso el ejemplar, ¿eh? Ah, cabrón, como que se pone locochón, ¿eh? Ahí como que no es muy amigable, se ve. Pues viene, se asusta. Por sí, eso. ¿Y su borreguito cuánto pide, jefe? Quiero 4,000 pesos por este. 4,000 pesotes. La verdad sí lo vale, ¿eh? Está bien bonito el ejemplar. Preciosidad de animalitos, miren. ¿Qué página? Bueno, miren, ahí el jefe se portó muy accesiblemente. Y aquí de este lado, como les digo, estaba el otro, donde vieron que el chivo que íbamos a grabar es de ahí del jefe que hace como 15 días nos pegó una pedrada solamente por grabar su chivo, ¿eh? La verdad, se portó bien, como culé ahí les decimos. Pero ahora sí que va dependiendo de los vendedores. Ahí el jefe que tratamos los precios se portó muy accesiblemente y hasta nos preguntó que dónde podía encontrar el video de su chivo. Allá le dijimos dónde exactamente. Y pues la verdad están bien bonitos sus animalitos, la verdad, el semental que nos mostró estaba borreguitos, porque luego ustedes nos piden más borreguitos, que quieren ver borreguitos. Esos están bien preciosos, miren, pero me imagino que todos esos de allá ya están vendidos. Acá está la jefa con más borreguitos. Vamos a preguntarle de a cuánto andan estos animalitos. Buenos días, doña. ¿Cuánto andan sus borreguitos? Como unos 2,5. 2,5. También, ¿y esos más chiquitos en cuánto los tiene, jefa? A 18. 18. Ah, miren. 1,800 y estos 2,5. Más o menos, aproximadamente. Ahí le dije a la doña como que no nos quería dar el precio, pero fue un aproximado 2,5, Eso es lo que está pidiendo la doña. Así andan los precios aquí en la Plaza del Morello. Hoy, como ustedes pueden ver, miren, no entró mucho ganado. Entró muy, muy poco ganado. Pues como es la primera plaza de aquí del año nuevo que está iniciando año 2023, en sí vienen a vender muy pocas personas o incluso encuentran ganado, pero a precios un poco elevados, diría yo, Ahora sí que no sé si esto suceda en todas las plazas, pero acá en la Plaza del Moradillo así es. Tarda en que como unos 15, 20 días en lo que se reacomodan los precios. Y pues ya van a encontrar animales de más bajo precio y buenos. 2,5. Hey. Está bien gordita, ¿Está embarazada? ¿Está preñada? Miren, está cargada, Bueno, dirían ahí preñada, porque embarazadas son las señoras, me van a decir por ahí. Está bien bonito el jefe. Precioso el animalito, 2,500. ¿Y esta, jefe, cuánto? 2,000. Dos barotes. Esa ya se ve más adulta, ¿no? Ya. Ya ni para cría, yo creo. Todavía aguanta otras dos que tres crías, ahí. Pero esa está de buen porte, bien gordita. Y más porque como está preñada, pues ahora sí que está más gordita. Tiene más cuerpo y todo. Está el dato, miren, 2,5 y dos barotes esta. Así andan los precios aquí en el tianguis del Moralillo. Ando por acá hay más chivitos pequeñitos, miren. Pequeñitos estos, miren. Esos van a andar aproximadamente como en unos 650 hasta unos 800. Vamos a preguntar. 200, miren. Ah, están baratos, ¿Y esos de allá? 32. Ah, oh, cabrón. Ese es de raza. Pero entonces pide 5,500 cada uno. ¿O 550? 250 cada uno. 2,550. Son Boer esos. Esos ahora sí que siempre valen así, aunque estén bien chiquititos, ¿no? ¿Cómo estos chiquitos? Esos dos, miren, esos dos de 2,500. Son, ahora sí que son crías de un Boer original, se podría decir, de un Boer de registro. En sí, por eso los dan en ese precio. A mí el que me gustó mucho es ese. Miren, está pidiendo 3,200 por ese. Precioso el ejemplar. Así de pequeñitos andan en ese precio.
por la calidad, por ahora sí que por la raza, hacían en ese precio, miren. Acá nos encontramos un chivo, miren, está bien precioso. Vamos a preguntarle a la doña a ver si nos da el precio para que ustedes sepan en cuánto anda. Buenos días, jefa. ¿Cuánto sale su chivo? 9,000 pesotes, miren. Está bien bonito, ¿eh? ¿Cómo cuántos años tendrá, doña? Como unos 4 o 5. Está bien precioso, ¿eh? Este mental, miren. Es... 3 años. ¡Oh, está bien precioso, ¿eh? Casi, casi le anda pegando como a un porte ya así como de un venado, ¿eh? Más o menos, miren el tamaño. Precioso el ejemplar. ¿Este es cruza de Nubia? ¿Cruza de Nubia o es Boer? Yo le veo como cruza de Nubia con Boer, ¿eh? Más o menos. Precioso el ejemplar, miren. Es lo que les digo, miren la carita. Ahí luego se le ve. 7,000 barotes igual. Ese sí es como Nubia, ¿no? Nubia, miren. Por eso están pidiendo 7 barotes, miren. Preciosos los animalitos. Estos los están trayendo en el campo, ¿no? Pasteando. Precioso, miren. La jefa está pidiendo 9 por este. Lo menos hasta en 8,500 nos dice. Pero la verdad está bien precioso este animalito, ¿eh? Está bien precioso. Así son siempre, ¿verdad? Esos. Así su cara. Este yo creo que no es porque no tiene la hoja de registro, pero sí, le anda pegando a los de registro, ¿eh? Pues miren, nos acabamos de encontrar un hermoso chivo. Es cruza de Boer, miren. Yo diría que es como cruza de Boer con novia. La jefa aquí está pidiendo 9,000 pesotes, miren. Lo menos nos dice que sería hasta en 8,500, pero la verdad está precioso el ejemplar. Aquí en la Plaza del Moralillo hemos visto que están entrando varios animalitos de estos hermosos. Vénganse a comprar unos buenos chivos. Nos preguntan que dónde está la plaza. Ya les dijimos que está ubicada en Tepeji de Rodríguez. A 5 minutos de Tepeji de Rodríguez. Ahí van a encontrar la Plaza del Moralillo. Todos los días martes se realiza este tianguis de animales. Para que vengan a comprar unos buenos chivos como este, miren. Precioso, les voy a ir grabando por acá. Ahí vamos a preguntar los precios de estos chivitos pequeñitos. Miren, ahí están rasurando un borreguito. Ahí, yo digo que lo están rasurando, Unas tijerotas, miren, están cortando la lanita. Preciosos, Este ya lo acabaron de rasurar, ¿no? ¿Cuándo salen, jefe? ¿Cuándo salen estos? Ajá. 22. Ah, miren. Todo eso es pura lana vieja, ¿no? ¿Cómo? Están bonitos, 22 pesotes, serían 1,100 cada uno, ¿no? Sí. 1,100, ¿y sus chivitos en cuánto andan, jefe? Esas. Ajá. 13, polpa. 13. Serían de a 650, miren, cada uno. ¿Esos ya comen pastura o todavía? Ya, miren. 650 estos hermosos chivitos, miren. Preciosos los animalitos, la verdad. Chulada de animalitos. 650 o estos... De a 22 el par serían 1,100 pesotes. Preciosos los ejemplares, miren. Ahí el que me gustó, ese está allá, pero ese se ve muy chiquito, ¿eh? Como que está recién nacido aún. Este me gustó mucho. ¿Cuánto sale? 7,5. ¿Ya come pastura? Todavía no. ¿Cuántos meses tiene, hijo? ¿No sabes? 7,5. Pues se ve que apenas nació, ¿no? No, ya tiene días de nacido, amigo. ¿Como un mes? 15 días. Entonces todavía hay que criarlo con biberón, ¿no? 750 es lo que pide, miren aquí el jefe. ¿Cuánto vale el chivito? 7,5, miren. Precioso el animalito, la verdad. Chulada el animalito, la verdad. Luego se le ve la calidad. No se niega, miren. Es buena cruza. Buena cruza de raza Boer, luego se le ve. Precioso el animalito, 750 pesotes. ¿Cuánto? Este está pidiendo 27. 27. Pero está bien gordita, ¿eh? ¿O está cargada? No, está gorda. Está gordita. Preciosa. Esa de por sí no tiene cuernos, ¿verdad? 27 barotes, miren. Cruza de Boer. Cruza de raza Boer, miren. 27 barotes. Ah, está bien buena, ¿eh? Para cría o para lo que lo ocupen, yo creo que hay personas que lo ocupan para la barbacoa. Está bien buena. Sí, cuando no encuentran,
hay gente que te lo paga, pero ahorita la, vienen a tres supuestamente para vida, ¿no? Sí. Ya está vendida. Ah, ¿ya la vendió? Ya está, oh, está bien, sí. Ya se va para vida entonces. Se va para vida. Ah, oh, está bien. Está bien, ¿eh? Está hermosa la, la, ahora sí que la cabrita. Ya les dejamos el dato, miren, 27 barotes en ese precio salió. Precioso el animal, precioso la, la cabrita. Chulada, animalitos así, animalitos como estos, vénganse a comprar aquí al tianguis de animales El Moralillo. Todos los días martes se realiza ese tianguis, desde como a las 7 de la mañana. Ya están todos los vendedores acá, para que vengan, vengan a comprar tempranito. Están unos chivitos, vamos a ver si nos dan el precio acá los jefes. Buenos días, jefe. ¿Cuánto salen sus chivitos? ¿Cuánto salen sus chivos, jefe? Baratito, también. ¿De a mil barotes? De a 1500, miren. Este es el dato. ¿1500 o 1000 varos? De a 1500. 1500. Pedimos. ¿Todavía es a tratar el precio? Sí, a tratar. Ahí está el dato, miren. Son chivitos como de aproximadamente como de medio año para arriba, ¿no? Como de medio año para arriba, seguro. Sí. Chiviloncitas para cría. Solo esta ya se ve más adulta, ¿no? Ándele, sí, esa. Esa es la más adulta. Todos los demás se ven aproximadamente entre unos 7 a 9 meses más o menos. El cálculo, miren. Estas son cruzas de raza Boer y esa sería como de Nubia, ahí más o menos. 1500 barotes es lo que piden aquí los jefes, los patrones. Tianguis de animales El Moralillo. Vienen a vender muchos animalitos, pues para, yo creo que para recuperarse de los gastos de fin de año, ahí de todo lo que se echaron de las caguamas ahí el 31. ¿Sí, tomó caguamas o no? Sí, sí, cómo no. Caguamas, tequila, pulque. Sí, de para recuperarse de los gastos, ¿verdad? Ah, sí, pues sí, porque quedamos en cero. En cero, hay que vender ahorita. Sí. Pues ahí está el dato, miren. Vénganse a comprar unos hermosos chivitos. ¿Son, son chivitas o chivos? Chivitas. Chivitas, son, chivitas, son para cría. Para cría, miren ahí, vengan a comprárselas. Preciosos los ejemplares que están entrando hoy. 5000 el par, de a 2500 cada uno. Son hembras, ¿verdad? Son borreguitas, miren. Está pidiendo 5000 pesotes el par. Están de buen tamaño, preciosas. Yo le calculo que andan pesando, bueno, la de allá se ve un poquito más grande, como unos 85, como 75, 85 kilos esta, Están de buen tamaño, yo creo que pesadas. Yo creo que hasta pesan, hasta valen un poquito más, Por acá casi no las venden por kilo, pero si las vendieran por kilo, yo digo que sí anda pesando un poquito más en el valor. Pero están preciosas, de 2500 pesotes estos animalitos. Esos de allá están más pequeños, ¿en cuánto, doña? 2000 pesos. ¿Esa está cargada? No, es macho, ¿verdad? Está más gordito, más llenito. Preciosos, ¿eh? ¿Y el otro de allá, 1000 pesos? Ah, 1500. 1500, miren. La verdad están bien preciosos los dos igual. Chulada de borreguitos, ¿Los de allá también son de usted, doña? 7000. ¿Esos ya son de otra raza o son igual? Cruzadas. Pero esos están más gorditos. 7000 pesotes, miren. Estas están ahí en la casa. Ah, miren. Preciosos los ejemplares, 7000 varos o 3500 uno si lo quieren, de a uno. ¿Esto es una parejita o son los dos hembras? Dos hembras, miren. Preciosos los animalitos, miren, que vienen a vender aquí. La, ahora sí que los ganaderos, las personas que de ganado de por acá de la región de la Mixteca Poblana, que suben a vender aquí al tianguis de animales El Moralillo, pueden encontrar desde 2500, 5000 pesotes el par, si quieren llevarse el par, ahí 2000 pesotes, 1500 o estos 7000 pesotes el par. Pero la verdad, chulada de animalitos, miren, luego se les ve la calidad, no se les niega. Preciosos los animalitos, preciosos, hermosos ejemplares estos borreguitos, miren. Chulada de animalitos, la verdad. Hasta en 3500. Este es para semental, ¿no? ¿Como cuántos meses tiene acá o ya tiene más de un año? Va a ser 2 años. Ah, mira. Es buena cruza de Boer. Precioso. ¿Y ese también? ¿Es usted? ¿Es su amigo? ¿Ese cuánto sale, jefe? 2500. Dos y medio. Ah, miren.
Lleva más o menos el mismo porte, pero ese como cuántos meses tiene, o ya completó el año igual. Tiene como 8 meses. 8 meses, todavía está pequeñito, ¿eh? Yo creo que cuando llegue la edad de este va a estar más o menos del mismo vuelo, ¿no? Ese está el dato, miren, ahí está el dato para que ustedes sepan en cuánto andan los chivos. Estos son para semental, todavía están pequeños. Yo creo que como en otro, este yo creo como en otro medio año, yo creo que ya está bien bueno, ¿no? Para la, ahora sí que para meterlo ahí con las cabritas. Y ese todavía le falta, yo creo, como otro año y medio, ¿no? Sí. Porque más o menos como a los 2 años y medio, ¿cuántos ya pueden? Como a los 2 años. Ya. A los 2 años. Ahí está el dato, miren, vénganse a comprar, vénganse aquí al tianguis de animales El Moralillo. Todos los días martes se realiza este tianguis para que vengan a comprarse unos buenos chivos sementales para que mejoren la raza de ahí, de todo su ganado de aquí, de la región de la Mixteca. Vengan, vengan a comprar animalitos. Miren este chivito, vamos a preguntarle a la doña en cuánto anda. Precioso el animalito, ¿eh? Es un hermoso chivito. Ahorita vamos a esperar porque la doña está comprando. Vamos a grabar estos chivitos, vamos a preguntarle al jefe en cuánto andan estos preciosos, ¿eh? Buenos días, jefe, ¿cuánto salen sus chivitos? 5.500, no, 5.50. 550 cuestan estos preciosos, miren. ¿Esos ya están destetados todavía no? No, todavía no, todavía necesitan este... Todavía con mamila, amamantarlos, ¿no? ¿Estos cuántos meses ya tienen? Ya comen. Ya empiezan a comer. Siempre necesitan todavía de la leche. ¿Esos como cuántos meses tienen? Es como 20 días, cerca de 20 días. 20 días, están bien preciosos, ¿eh? Me gustó más este. Todos son cruza como de este y ese como cruza de Boer, ¿no? Ah, sí, son cruzaditos. Estos ya son como nubia. Ah, nada más que a veces. Dependiendo del color de las chivas, ¿no? De la mamá, del papá. No todos salen. Preciosos los animalitos, miren, 550. ¿Y estos qué los trae? ¿Porque nacieron cuateros las chivas o qué? Ándale, sí, porque nacen de a dos. De a dos. A veces saco uno para que el otro crezca bien, porque luego también si le dejo, no les alcanza la leche y empiezan a desmejorarse ya. Sí, ya no crece, uno crece sí, más ya, grande y otro no, y así y se van. Último, hasta los dos se pueden morir, por eso mejor los traigo. O la mamá también, ¿no? Sí, se la acaban. Sí, se acaban. Ahí está el dato, miren, 550 estos hermosos chivitos. Ahorita vamos a decirle al jefe a ver si nos deja cargar uno, ¿eh? ¿Nos deja, da chance de cargar uno? Ah, sí. ¿Eh? Aquí ya pedimos chance al jefe, vamos a ver si podemos cargar un chivito, a ver si se nos deja, ¿eh? A ver este. Oh, ahora está bien precioso, ¿eh? Miren. 550 estos hermosos chivitos, miren. Ah, están bien preciosos, ¿eh? Ahí todos los amigos ganaderos, miren, vénganse a comprar unos chivitos de estos, de los que les gustan ahí comprar los chivitos y crecerlos. Están bien bonitos todos, ¿eh? Ahora sí que no discriminamos a ninguno. Todos están bien preciosos, miren. La verdad están bien chulos. Y luego se les ve, miren, tienen hambre. Ah, tienen hambre. Ya se comió mi dedo, ¿eh? Preciosos los animalitos, ¿eh? 550, miren, ya está comiendo mi pantalón. Sabrás también hermosos, ¿eh? Vénganse a comprar unos buenos chivitos. Si a ustedes les gusta crecerlos desde pequeñitos, todavía están, ahora sí que a punto. Hasta para mascotas sirven, ¿eh? Porque luego se hallan en la casita y hasta como si fueran un cachorrito los andan siguiendo, ¿verdad? Sí. Preciosos los animalitos que están aquí, miren. Entran al tianguis de animales El Moralillo. Aquí estábamos, miren, el chivito me mordió mi dedo, ya tiene dientitos, nos dice el jefe que ahí, que ya empiezan a comer, ahora sí que la hierbita verde, la pasturita, y pues la verdad es que sí, la verdad sí ya empiezan a comer, porque ahí ya estaba comiendo mi pantalón y mi dedo. Ahora están hermosos esos animalitos, vénganse a comprar unos animalitos, si ustedes tienen ganado, tienen cómo alimentar esos chivitos, pueden venir a comprarlos, están, yo digo que están baratos, 550, porque hay veces que los encuentran hasta como en unos 1,000 barotes, 1,500, en ese tamaño, los que son de, ahora sí que son de buena raza, de buena cruza, hasta en ese precio los van a encontrar. Pero yo digo que no importa que no sean de buena raza, si ustedes les gustan los animales, son amantes de los animales, vénganse a comprar animalitos aquí al tianguis de animales en Morelio. Cada 8 días se realiza este tianguis y pues vamos a entrar a lo que ya va a ser la sección de los animales grandes que está para allá. Ahorita vamos a ir para allá para que ustedes puedan ver cuántos animales grandes logramos grabar hoy. Acompáñenos. Señor, ya no puedes ni andar.
Pues qué creen, amigos, ya nos encontramos aquí donde es la sección de los animales grandes. Vamos a ver si encontramos animalitos hoy. Me parece que sí entraron animales, pero muy poquitos, ¿eh? Casi no entró mucho ganado grande acá. Aquí vemos un toro, miren. La verdad se ve bien chulo, ¿eh? Se ve como para, como les digo, para jaripeo, ¿eh? Precioso el ejemplar. Ahorita vamos a ver si encontramos a los vendedores para que podamos pedir el... Ya nos encontramos aquí enfrente del remolque, que tiene unas buenas toros. Ese es un toro raza pinto, ¿eh? Son pintos. Preciosos los animalitos. No encontramos al vendedor, pero el toro está precioso. Yo le calculo que esta anda como en unos 16 barotes, más o menos aproximadamente. Está hermoso el ejemplar. Ahí vimos que estaba bramando. Precioso el animalito, la verdad. Chulada de ejemplar. A mí la que me gustó fue la vaquita de abajo, miren. Es una vaquita igual pinta. Vamos a ver. Esta es la que me gustó, miren. Está preciosa, preciosa el ejemplar. Yo le calculo que esta anda como en unos 18 o 20 barotes, Así que no sabría darles bien el dato, porque no está el jefe, sí lo conocemos, pero no lo vemos por acá el jefe, el vendedor de estos hermosos animalitos. Chulada de animalitos, miren, este pinto está chiquitito. Preciosos los animales que trajeron hoy. Nos encontramos con que no entró mucho ganado, hay muy poquito ganado aquí. Y pues ya todos casi, me imagino que están vendidos, o la verdad no los han vendido porque están todavía ahí arriba. Miren el jefe del burrito. ¿Cuánto, jefe? Así como está, vestidito, 17. 17 barotes. ¿Te gusta? Está bonito, Chulada, animalito. 17 barotes es lo que están pidiendo, miren, por ese hermoso burrito. Precioso el ejemplar, 17 mil pesotes es lo que están pidiendo por ese ejemplar. Aquí en la Plaza del Moralillo, miren. Y pues vamos a seguir grabando. Aquí está otro burrito precioso, la verdad, también. Ahorita vamos a preguntar el dato de a cuánto sale ese burrito, cuánto cuesta, cuánto piden, cuánto. Ahí está, miren. 17. Barato, miren ahí. Le dijo el jefe que le da el caballito y el burrito por el burro ese. Así que van a hacer el cambio. Vamos a ver si se arma ahora sí que el trueque aquí. Vamos a ver qué se arma. Pero la verdad yo creo que no, porque ahí el jefe del burrito le dijo cuánto más le pone. Aquí nos encontramos con los amigos de aquí, de ahí de Santa Inés Aguatempan, de ahí del Santori. Vamos a preguntar en cuánto andan estos. Están preciosos, está bonito. ¿Cuánto está, jefe? ¿Cuánto sale este? 10 y medio. ¿Y los de para allá? 12. Ese es como Angus, ¿no? Angus con charol. Charol. Está bonito, ¿Esos 12? ¿Esos 12? 12, están muy bonitos, Este está como para, lleva porte como de, para reparo, Preciosidad de animalitos. 12 barotes, miren aquí con los jefes del santuario. Este es un chivo, me parece. ¿El chivo cuánto, jefe? ¿El chivo? 7 y medio, miren, un semental raza Boer. 7,500 es lo que pide el jefe aquí en la Plaza del Moralillo. Los van a encontrar aquí con los amigos del santuario. Vénganse a comprar los animalitos aquí, preciosos. Este está locochón, se ve que lleva aporte como para jaripeo, ahí para reparo. Precioso el animalito. Más porque está amarrado, si no ya se nos hubiera venido encima, condenado. Preciosos los ejemplares. Miren, aquí seguimos grabando en la Plaza de Animales, el Moralillo, tianguis de animales, el Moralillo, como ustedes les gusten decir. Aquí nos van a encontrar cada 8 días, no dejaremos de venir a esta plaza. Si no nos corren, hasta que nos corran, no creo que nos corran de aquí. Vamos a preguntar los precios de estos animalitos ahí. Aquí estamos con don Dionisio, miren, ahí está don Dionisio. Vamos a preguntarle cómo se la pasó fin de año, cómo lo festejó. Aquí están los preciosos animalitos. Vamos a preguntar en cuánto andan. Me imagino que estos son de don Dionisio, preciosos los animalitos hoy. Buenos días. Aquí está don Dionisio, ¿verdad? Está el jefe, miren. Primera plaza del año aquí en el Moralillo, Primera. Ahí está el jefe, miren. ¿Qué trajo hoy, jefe? ¿Cuántos salen? Pues ya tenemos el mismo precio. 6 y medio, este. 15 varos. Ah, miren. ¿Qué tal está la venta? Está muy flojo, ¿verdad? Pero así es de siempre, ¿no? De cada año, a la primera plaza.
Ahí está, dato. ¿Qué tal se la pasó al fin de año? Bien, bien, gracias bien. A Dios, ahí con la familia. ¿Con la familia? Ah, yo pensaba que había ido ahí a los jaripeos. Ándele, pero no, ahora. No, con la familia. Pues ahí está el dato, miren. Con... estuvimos en la familia y eso. Festejando ahí el fin de año, echando los tequila, las cervezas, ¿verdad? Ahí está, miren. Pues hasta con eso que no van, pero ¿no? Sí, hay un pollo que sea. Pollo, sí, aunque sea una barbacoa de pollito. Sí, pues la cosa es estar contento, ¿no? Sí, convivir con la familia. Sí, de eso se trata. Sí, porque quién sabe si uno, ahora sí que si ahorita está uno y mañana quién sabe. De los que estamos, va a hacer falta como la tercera parte para aquí un año. Sí, ¿no? Más o menos. Pues a ver, esperemos que... que la cosa se pone seria y... sí, esperemos que Dios nos preste vida, ¿no? Nosotros no sabemos. Sí. La vida no es comprada. Eso sí, nadie sabe hasta, cuándo. Ya es el 2023. 2023 y más viejitos nos hacemos, pero. Más viejitos. Sí, sí, ahí está el dato con don Dionisio, miren. Ahora el Alexander ya se fue a la escuela. Por ahí anda, ahorita. Por ahí anda. Ya anda echando la novia con las muchachas, ¿verdad? Ya anda por ahí, cabrón. Pues aquí estamos con don Dionisio, miren, aquí sí, de Moralillo. Un saludo para todos los del estado de Puebla. Ahí está, miren. Un saludo a todos. Saludote. La gente que anda para allá, para el otro lado. Al otro lado, para sus hijos sí, ahí. Que se la pasen y que algunos que abandonan sus papás, sus hermanos, sí, su familia, su esposa, ¿no? Un día van a venir para acá y a lo mejor sea tarde y ya no los encuentren. Mejor sí. Repórtense. Repórtense, vénganse antes. Acá ahorita el teléfono ya lo tienen en las manos, ya no pueden vivir sin él. Sí, ya no, ahí. Ahí está el dato, miren. Un saludazo. Ahí está. Échenle, busquen a sus papás, que no los mande la vieja. La vieja los apendeja. Sí, ¿no? A sus padres, porque esos son primero. Sí, eso sí. Los que les dieron la vida, ¿no? Sí, no, sí. Ahí está el dato, miren. Ánimo, muchachos. Ahí está el saludito con don Dionisio. Y ahí están las palabras. Que para que no, ahí no se dejen de la señora, ¿eh? No, sí. Sí, porque hay unos que la verdad sí. La neta, se pasan de cabrones. Sí, ahí la señora ahí ya casi los usa de trapeador. Ahí está el dato, miren, aquí estamos con don Dionisio. Y pues vamos a seguir grabando, miren, vamos a seguir grabando los animalitos. No entró mucho ganado hoy, pero pues vamos a seguirle. Gracias, don Dionisio, vamos a seguir grabando acá en la Plaza del Moralillo. Nos vemos y que tenga un feliz año. Gracias, sí, igual. Y que todas sus metas, todos sus propósitos se cumplan, ¿eh? Sí, gracias, Gracias. Nos vemos. Cuide. Sí, nos vemos en el siguiente video, ¿eh? A ver. Platicar con don Dionisio. Ahí como que se me enreda esta palabra. Pero vamos a seguir preguntando. Ahorita ya acabamos de preguntar acá los precios de los animales. Como les digo, no entró mucho ganado. No entró mucho ganado, pero ¿qué tal los ganaderos echando las chelas, ¿eh? Miren, ahí. No habrá dinero para otra cosa, pero para las chelas sí hay, miren ahí. Están los ganaderos. Son cabrones, son locos esos ganaderos, ¿eh? No habrá dinero para la señora o para otra cosa, pero para la cerveza sí, ¿eh? Les dejamos el dato. No, es puro choro, pero sí, se van a echar una chelita ahorita que hace calor para refrescarse. Ahí están platicando de la muchacha, qué tal se la pasaron ahí con la amante, con la señora ahí. Ahí están echando el cotorreo, no se crean. Ahí dejamos el dato.